niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y su nombre, Ángel de Gran Consejo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, preparémonos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia, Señor, ten piedad. Luz verdadera, que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que hecho carne has acampado entre nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has establecido el principio y la perfección de toda religión en el nacimiento de tu Hijo, te suplicamos nos concedas estar unidos a Aquel en quien se sustenta la plenitud de la salvación humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: alégrese el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Alegres el cielo, goce la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Alegres el cielo, goce la tierra. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alegres el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos os recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, en el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita: este es de quien dije: el que viene detrás de mí se me ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Bueno, como es tradición para estas fiestas del año, los medios de comunicación están llenos de noticias recapitulativas, los mejores momentos del año, las pérdidas, las ganancias, valoraciones. Y nosotros como cristianos, pues también es bueno que hagamos nuestra valoración de cómo ha sido este año que acaba. ¿Qué momentos nos han hecho dudar? ¿Qué momentos nos han hecho dar gracias? ¿Qué momentos hemos visto que hemos flaqueado? Y no para hacer una especie de examen de fustigación, sino para ver la vida con esperanza, para asumir que somos lo que somos y que Dios sigue siendo esa luz que sigue iluminando para aquellos que la quieran recibir. Empezaremos el año que viene y diremos, pues que todo esto, que este camino que he recorrido, este camino misterioso y Señor sé que me lleva a ti, lo pueda seguir viviendo en tu presencia. Pidámosle al Señor acoger esa luz que estaba allí antes que nosotros, esa luz que nos ilumina, que nos acoge, que nos da calor. Así sea. Llenos de gozo, oremos, hermanos, al Padre que ha enviado su salvación a todos los hombres por medio de su Hijo. Por la Iglesia, para que en estas fiestas navideñas se renueve en su santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por las autoridades y gobernantes, para que se empleen en favor de la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos los que sufren, para que alcancen la paz, el amor y el consuelo de que Cristo vino a traernos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, para que participen de la riqueza de vida eterna que nos trajo aquel que se hizo pobre por nosotros, roguemos al Señor. Pues por cuantos estamos aquí reunidos, para que en este inicio de año sepamos acoger a Cristo en nuestras vidas y sepamos comunicárselo a los demás, roguemos al Señor. Te damos gracias, Padre bueno, por el don de tu Hijo unigénito. Escucha nuestras oraciones y ayúdanos a ser testigos y portadores de su presencia en el mundo. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de Leonor Ferrer López, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres. Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de él. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir. Por tu camino iluminar es hoy el reto en la oscuridad. Servicio entregar en fidelidad hasta la muerte. Jesús, hoy tú me quieres llamar a vivir contigo en libertad, a dejar las arenas de mi ayer. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más fuerza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hermanos, que tengáis un buen día. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.